Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por seguirnos en lenteregional.com. Mucha atención que durante 3 días en la ciudad de Florencia se capacitan entrenadores y árbitros en fútbol sala en un seminario departamental. Me acompaña precisamente a esta hora Brian Tobar, es el presidente de la Comisión de Fútbol Sala del departamento de Caquetá. Brian, gracias por atendernos y cuéntenos cuál es el objetivo de este seminario. Sí, Juan Pablo, buenos días y un saludo especial a los seguidores del Ente Regional. La idea fundamental del seminario es que tengan claro las reglas de fútbol sala en nuestro departamento, ya sea los árbitros que están aspirando a ser parte de la Comisión Arbitral Departamental y los entrenadores que están a cargo de sus clubes acá en Florencia y Caquetá. ¿Quién dicta la conferencia, seminario? Sí, el instructor que viene, él es un instructor nacional, se llama Iván Peña, el licenciado, él es instructor de la Federación Colombiana de Fútbol en la disciplina fútbol sala. Cuéntenos, ¿quién organiza el seminario? ¿Quién lo patrocina? El curso básicamente fue impulsado por la Liga de Fútbol de Caquetá, al mando de su presidente Luis Fernando Aricapa. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para en nuestro departamento todos los jugadores comienzan a jugar nuestra disciplina que es fútbol sala. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo está en ese momento en Caquetá el fútbol sala? ¿Cómo ha sido el crecimiento y en qué lugares se practica más? Sí, Juan Pablo, la Liga de Fútbol de Caquetá está apoyando mucho esta disciplina. Es por hecho que ya tenemos una sub-20, ya está trabajando para viajar a un torneo nacional y ahora este mes también se hizo la convocatoria sub-17 en la disciplina de fútbol sala, rama femenina. Muchas gracias a Brian Tobar, quien nos cuenta sobre el seminario departamental que se cumple en el Estadio Alberto Buitrago Hoyos durante 3 días. Están recibiendo capacitación sobre las reglas que tiene este deporte. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para el Ente Regional, noticias y opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? COFEMA, Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compre en expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de COFEMA S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en COFEMA.